¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a De Primera. Pues estamos en este espacio dedicado a Primera División, a todo el fútbol femenino. Y como Herbert de la Rosa está en una misión especial desde Lituania, cubriendo a la selección de fútbol sala, vamos a estar compartiendo este espacio pues con todo lo mejor de lo que dejó esta jornada de la máxima categoría de ascenso, de la categoría del fútbol femenino, y vamos a ir repasando pues lo que ha dejado estas 9 primeras fechas de la Primera División y, por supuesto, el fútbol femenino que tanto nos apasiona a través de la pantalla de Tigo Sports Guatemala. ¿Qué le parece si nos metemos de lleno al primer resumen y analizamos lo que pasó en el enfrentamiento entre Shina Bajul, que jugó en casa ante el conjunto de los Venados de Suchitepéquez? Este enfrentamiento que lo pudimos vivir a través de la pantalla de Tigo Sports, jornada 9 de la Primera División. Pues Suchi, que tiene un plantel renovado, que busca volver a la máxima categoría del fútbol guatemalteco, salió a buscar todas. Sin embargo, un conjunto de Shina Bajul que por ahí traía esa espinita clavada de lo que fue perder puntos en la mesa en su visita a Siquinalá. Recordemos que fue polémico. Fue polémico porque Shina Bajul alineó originalmente a un jugador suspendido, antes del partido lo retiró. Por lo tanto, el comité ejecutivo de la Liga Primera División y el órgano disciplinario decidieron pues sancionar al conjunto de la X con pues la pérdida de los puntos obtenidos allá en la cancha del Armando Barías de Escuintla. En este primer tiempo, con algunas aproximaciones de ambos lados, en la segunda parte ya caía la lluvia en el estadio Los Cuchumatanes y el fútbol se empezó a tornar pues complicado. La cancha también se complicó, el césped mojado también dificultó un poco a ambos equipos para desarrollar esta, quizás la más cercana. Pues la gente local pedía el gol, sin embargo, pues no se contabilizó debido a que no ingresó la pelota. Y conforme fueron pasando los minutos, la lluvia se hizo presente y pues las ocasiones también se hicieron presentes, pero el invitado especial, el gol, no llegó. A diferencia de otras canchas del fútbol del ascenso de la máxima categoría de Primera División, acá el gol no llegó. Y pues vamos a ir repasando también los resultados que dejó el grupo A. Por supuesto, el empate a cero entre Quiché FC y el Puerto de San José, la victoria por la mínima de Marquense, que derrotó a los Naranjeros de Siquinalá, Plataneros, que se hizo también con la victoria 1-0 ante los Pepesqueros de Amatitlán, mientras que Shina Bajul Huehue, ya lo repasábamos, 0-0 ante los Venados del Suchi. San Pedro y Coatepeque tienen pendiente un partido debido pues al contagio masivo de COVID-19 por el caso de los sanpedranos. Así marcha la tabla con Shina Bajul como máximo líder con 17 unidades, Siquinalá, Suchi le siguen de cerca con 15, están metidos en la fase de clasificación todavía el Deportivo Marquense y los Tiburones del Puerto de San José. Por supuesto, Quiché, Plataneros y San Pedro le siguen muy de cerquita, y pues en la tabla baja, Coatepeque con 5 unidades y Amatitlán, que todavía debe varios partidos por el caso de COVID también, pues se quedó con 4 puntos. ¿Qué les parece si repasamos también cómo se va a jugar la próxima fecha? Porque tenemos actividad el sábado 18 de septiembre con Siquinalá enfrentando a Suchi, esto a las 8 de la mañana, aquel sábado, mientras que Quiché enfrentará a las 3 de la tarde a Matitlán. Plataneros hará lo propio en La Blanca ante las Serpientes de Coatepeque, mientras que Shina Bajul Huehue a las 18 horas contra el Puerto de San José, siempre en el Estadio Los Cuchumatanes. Y el miércoles 6 de octubre, el clásico de San Marcos, San Pedro se enfrentará a Marquense a las 15 horas en ese pues aguerrido clásico que siempre tenemos en la pantalla y que hemos vivido también enfrentamientos históricos a lo largo de los años entre Marquense y San Pedro. Y bueno, así como repasamos, vamos a pasar también a repasar lo que aconteció en el grupo B, donde hubieron goleadas, donde Juventud Pinulteca volvió a ganar, donde Cremas B conoció lo que es ir a ganar de visita a una cancha complicada como el Estadio Municipal de Chimaltenango, y justamente nos movemos a lo que fueron las primeras acciones de este grupo B, porque teníamos la visita del Deportivo Misco, un equipo también hecho y derecho para pelear por los primeros puestos de la categoría del grupo B de Primera División, con un Jan Márquez encendido, con un Deportivo Sanarate que por ahí ha hecho bien las cosas en un arranque de local, venía ganando partidos, venía sumando puntos. Aquí la anotación de Jorge Sotomayor, también con mucha experiencia en la Liga Nacional. Recordemos que jugó mucho tiempo en el Deportivo, en el Club Social y Deportivo Cobán Imperial, incluso llegando a varias semifinales con ese cuadro. Y aquí el primer gol. El segundo, Jan Márquez, que se lo dedicaría a su señora madre, que en paz descanse. Jan Márquez, minuto 35, y el capitán del Deportivo Misco,
que ponía con la pierna zurda ese golazo. Realmente en el punto penal no hay quien se las quite a Gian Márquez, a pesar de que Misco tiene muy buenos tiradores. Tiene Danilo Guerra, tiene a Edgar Cotto, tiene al Torito Castellanos. Realmente lo de Misco es un equipo hecho y derecho que debiera poder competir de tú a tú en las fases finales, a pesar de tener un arranque no tan prometedor en esta apertura 2021. Pero ahí estaba el 2-0, ahí el despiste defensivo y Andrei Francis, el tico que algún día había venido a jugar con el municipal de Hernán Medford, y al minuto 59 descontaba para la máquina celeste, que por ahí está reviviendo en la categoría de ascenso, por ahí está intentando volver, y el marcador final que era el 1-2 a favor del Deportivo Misco. Vamos a irnos a mover hasta Chimaltenango, porque Cremas B venía de una serie de partidos sin conocer la victoria. Y aquí está el primero, un golazo que le marcan a Javier Colli, sin nada que hacer. Un golazo de Anael Morales al minuto 3. Chimaltenango soñaba con esto, poder ganar a los Cremas. Sin embargo, pues la reacción de Comunicaciones fue muy buena. William Jehu Fajardo, el que lo conocimos en Sanarate, también ha jugado en la categoría mayor de los Cremas. Y ahí está el 1-1. Luego vendría el vendaval, porque el 2-0 llegaría también cortesía de Diego Andrés Álvarez, el orgullo de la zona 6, qué golazo con la pierna derecha, y marcaría la remontada de los Cremas al minuto 23. Muy poco después, al minuto 41, Freddy William Thompson, con un disparo desde lejos, pues marcaría un golazo. Realmente Thompson se mantiene en muy buen estado de forma y ahí lo felicitan sus compañeros. Jorge Lara anotaría por partida doble, gran penal marcado por el colombiano que llega a 4 dianas y lo celebra ahí con Richard Rodríguez. La camadería siempre ahí presente en el equipo de Cremas B. Aquí vemos el otro golazo de Jorge Lara. Un golazo realmente, pierna derecha, un jugador muy hábil, técnicamente dotado, el colombiano muy jovencito también. Otro de los goles que llega gracias a Fajardo. Ahí pues nos marcan el 6-1 y el séptimo que llegaría ya en la recta final. ¿Qué le pasó a Chimaltenango en este partido? El cohete Rivera, Marvin Rivera, cortesía de la casa, marca de la casa, canterano Crema marca el 1-7 y los Cremas que se van con 7 goles a favor, y pues fue la goleada del fin de semana. Los resultados del grupo B tuvieron a los Muteros de Sacachispas empatando a 0 ante Mictlán. Zacapatelius por fin está reviviendo y venció a Aurora, otro de los cuadros que está llamado a ser protagonista de este torneo. Sanarate, que cayó lastimosamente en casa ante el Deportivo Misco, mientras que Pinulteca se despachó con la cuchara grande, 4-0 ante Agua Blanca, y Chimaltenango, que lastimosamente pues no se le están dando las cosas en casa. Se habla mucho de lo que sucedió con este equipo de los Cisnes Blancos y vamos a ver la tabla de posiciones, porque tiene a los Conejos del Mictlán con 15 unidades tras 8 partidos disputados. El Juventud Pinulteca, que también debe algunos partidos por el caso de COVID positivo que tuvo en su plantel, tiene 6 partidos jugados, 14 puntos. Realmente un buen debut de Pinulteca, que por ahí se hablaba de que no iba a dar la talla en esta categoría. Cremas B con un plantel joven mezclado con algunos jugadores de experiencia, 13 unidades. Misco, Sacachispas con 12. Chimaltenango, que por ahí se mantiene todavía en la fase de clasificación con 11 puntos. Aurora le sigue de cerca con 9. Zacapatelius con 8, al igual que Agua Blanca, y por último Sanarate, que se nos está acostumbrando a estar en las últimas posiciones tanto de Liga Nacional como de Primera División. Ojalá mejoren la máquina celeste en el futuro. La próxima fecha sí se jugará sábado 18 de septiembre. Misco enfrentará al Aurora FC. Sacachispas hará lo propio ante Comunicaciones a las 7 de la noche allá en Las Victorias. Zacapatelius en el David Ordóñez Bardales contra los Conejos Mictlán, un partido muy interesante. Mientras que el domingo 19, Sanarate va a recibir la visita de Juventud Pinulteca. Vamos a ver si Pinulteca le aguanta para seguir en los primeros puestos. Mientras que Chimaltenango enfrentará en casa Agua Blanca. ¿Será este el partido definitorio para Chimaltenango? Porque pues viene con derrotas, viene también con complicaciones. Y pues vamos a ver qué es lo que puede ofrecer Chimaltenango en este partido de la próxima jornada. Y así como así, se nos termina también la categoría de Primera División. Hemos analizado las primeras 9 jornadas, cómo está la tabla de posiciones. ¿Y qué les parece si nos metemos a repasar lo acontecido este fin de semana en la Primera División, en la Liga Nacional, mejor dicho, de fútbol femenino? Porque tuvimos un gran partido, como el caso de Suchitepeques enfrentando a Xelajú allá en el Carlos Salazarijo. Este es, podría ser un clásico en el futuro. Dos equipos que se iban a enfrentar en la gran final del torneo pasado. Sin embargo, Suchi, recordemos que administrativamente alineó a 2 jugadoras mal inscritas y fue lo que evitó que este clásico de suroccidente se diera en la gran final. Xela, bicampeonas. Suchi, llamada a estar también en la fiesta grande. Vamos a ver el gol que anota Edith Lalín.
Sí, si ustedes se preguntan, es pariente de Wilson Lalín, el defensa del Deportivo Misco, también en algún pasado en Comunicaciones, en Marquense, en el propio Suchitepéquez y Retauleu. Es un buen gol el que marca Edith Lalín para darle el triunfo a las Venaditas, a Suchitepéquez femenino, que tiene un gran cuadro, que le ha quitado grandes protagonistas a Unifut, a Crema Femenino, a las propias Rojas, a la propia Shela. Es decir, el cuadro de Suchi vino para competir. Aquí está pues una buena tajada de la guardameta del conjunto de Suchi, y ahí estaban las intentonas también del cuadro Venado, que por ahí se protegía en casa. En un vacío, Carla Salazar, hijo de Mazatenango, duele verlo así. La pandemia nos ha obligado a estar así. Y ahí está, Edith Lalín, al minuto 90 más 3. Como quien dice, ya nos vamos para la casa. Las Venaditas se llevan este buen partido que vivimos en la Liga Nacional Femenina. Así también tuvimos otra actividad, por ejemplo, el partido de Cremas Femenino contra Unifut, que también es uno de los denominados partidos tradicionales en esta Liga Femenina. Así fueron los resultados del grupo A1. Municipal, las Rojitas vencieron 3-1 a CSD Concepción. Munihuate, 4-4, un partido con muchos goles contra el Estor, mientras que Unifut Rosal fue a vencer 2-0 a las Cremas Femenino, que las Cremas también vienen saliendo de un caso de COVID positivo. Chimaltecas cayó 0-3 contra las Leonas de Marquense, mientras que el Deportivo Amatitlán cayó ante Zacatepeques 2-1. Perdón, Amatitlán ganó 2-1 ante Zacatepeques, mientras que las Venaditas de Suchi ganaron 1-0 ante el conjunto del Deportivo Shela. Así que ahora, ¿qué les parece si volvemos a repasar lo que ha acontecido en las jornadas de la Primera División? Y pues repasamos lo positivo. ¿Qué ha dejado de positivo esta jornada 9? Y pues bueno, son 19 goles los que se anotaron en esta jornada 9 en el grupo B. Pues 8 de ellos fueron en el partido entre Chimaltenango, que perdió 1-7 ante Cremas B. 4 anotó Juventud Pinulteca. Realmente es positivo que hayan muchísimos goles y, por supuesto, goles de jugadores guatemaltecos y goles juveniles. Se anotó su primer gol también Andrés Fallace, a quien le mandamos un saludo con la camiseta del Juventud Pinulteca. ¿Qué les parece si repasamos la sorpresa? Porque la sorpresa es Comunicaciones, que venía de no ganar, venía de perder partidos en condición de visita, de no sumar en casa, y pues fue a golear en condición de visita al Municipal de Chimaltenango 1-7. Sí ha tenido resultados similares. Recordemos que Cremas le ganó 8-1 a Nueva Concepción hace ya 5 años y también goleó al Puerto de San José hace 5 años con marcador de 9-3. Así que los Cremas, si algo saben, es anotar, y ahorita se despacharon con la cuchara grande en su visita a Chimaltenango. Lo negativo, lastimosamente, pues otra vez el COVID-19 ataca el fútbol de Primera División. Ya lo hemos tenido con problemas en el fútbol femenino, en el fútbol de Liga Nacional, y ahora el Deportivo San Pedro tuvo que reprogramar sus partidos. Deberá partidos, al igual que algunos otros equipos que por ahí van pues afianzándose en la tabla de posiciones. Y pues bueno, eso es lo negativo en esta jornada 9, que no pudieron jugar los gallos sanpedranos. Y pues ojalá les deseamos una pronta recuperación. Así que bueno, así se nos fue la jornada 9 del fútbol del ascenso, de la máxima categoría también de la Liga Femenina, con los triunfos categóricos de Cremas B, con el triunfo de Juventud Pinulteca, con los buenos resultados que está teniendo Deportivo Quiché en el grupo A, por ahí con lo negativo que también Aurora, que no está sumando en condición de visita, y el Deportivo Misco, que por ahí va enderezando el camino en su andamiaje por la Primera División. Pues bueno, esto fue de Primera, nos veremos el próximo martes para llevarles todo el acontecer de lo que dejó la jornada 10 del fútbol de Primera División y, por supuesto, el fútbol femenino, que tanto nos apasiona aquí por la pantalla de Tigo Sports. Javier del Cid, quien les saludó, quédense en sintonía de Tigo Sports, y fue un placer.